Vamos a utilizar ahora los filtros radiales, el filtro radial que hemos visto pues en algún vídeo anterior, para pues darle más profundidad y darle más efectos de luces y sombras a una imagen desde Adobe Camera Raw sin necesidad de pasar por Photoshop, ¿no? Es darle un tipo de esquema de luz que se puede aplicar a cualquier parte de la imagen y que puede hacer que nuestras imágenes ganen pues mucho en contraste, ¿no? Lo que vamos a ir haciendo es aplicar filtros de luz a zonas específicas, ¿vale? Pues para que desde ahí pues se vea hasta estas diferencias de luz y contraste. El primer paso es hacer la gestión normal, ¿vale? El básico normal, por tanto vamos a ir tocando un poquito pues los negros hacia la izquierda, ¿vale? Hasta que aparezca, ya vemos cómo aparecen los tonos azules, ¿no? Que ya hemos hablado de ello, ¿vale? Que no aparezcan los blancos, ya vemos aquí que está esto rojo, quiere decir que está pues demasiado quemado. Lo vamos a llevar hacia la izquierda hasta que desaparezca. Vamos a ver la sombra, si le podemos dar. Las sombras y las iluminaciones un poquito hacia este lado también. Vale, pues un pelín de textura. Vale, está al 100%. Un poquito de claridad. Aquí veo algún puntito negro, con lo cual habrá que tocar los negros para que desaparezca. O las sombras en este caso. Vale, lo voy a dejar así como primer, ¿no? Como un primer revelado de la imagen. Voy a reducir un poquito la imagen y ahora voy a ir al segundo paso, que es ya empezar con los filtros radiales. Primero le voy a aplicar, vale, aquí es la única parte que se ve el cielo, entonces pues le voy a aplicar una luz desde ese lado. Vamos a ponerlo un poquito en la posición pues, que queramos, ¿no? Aquí así. Y ahora, pues, bueno, primero le borro todo lo que tenga cogido y ahora, pues, le puedo dar un poquito de blanco. Vale, con blanco se me va mucho, pues le vamos a dar un poquito de exposición. Vale. Ok, por ahora le voy a quitar que me avise, ¿no? Cuando se me quema o se me subexpone una fotografía y luego ya lo miraremos, ¿vale? O lo corregiremos. Vale, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Vamos a darle al control 0, ¿vale? Esa especie como de luz, ¿no? Que viene. Vale, que en todo momento pues podemos tocar, ¿eh? Vale. Pero vamos a ir dándole poco a poco pues, pequeñas luces, ¿no? Pues, por ejemplo, le quiero dar una luz aquí. Podemos dar un poquito de blanco y un poquito de exposición siempre, ¿vale? Vale, vamos a mirarlo, ¿vale? Ahí ha aparecido como un poquito de luz. Quizás no tanto. Voy a duplicar este. Bueno, vamos a hacer uno nuevo. Vamos a girar, por ejemplo, voy a ponerlo pues, por aquí. Ya tenemos esas luces dadas aquí, ¿no? Voy a dar otro aquí, un poquito más grande. Y aquí quizás un poquito más fuerte. Vale, voy a cambiarme de herramienta, vale, vemos aquí esa luz, aquí, ¿eh? Si nos parece excesivo, pues podemos siempre bajar la cantidad de exposición que le hemos dado, ¿no? Vale, podemos escoger cada uno de ellos, ¿no? Escoger este y decir, vamos a bajar un poco la exposición, ¿no? Vale, voy a hacer otro aquí, medio afuera, medio dentro, vale. Con el botón derecho lo voy a duplicar y voy a poner otro aquí, pero este va a ser más estrecho, más largo. Lo voy a girar, epa, control Z, lo voy a girar un poquito
Lo voy a poner, a ver, por ahí una cosa. Bueno, control Z. Un poquito más. Ahí. Vale, vamos viendo cómo las iluminaciones van apareciendo, ¿verdad? Vamos a colocar aquí otro, pero aquí uno más circular. Vale, a ver, poniendo un poquito más. Vale, hemos hecho aquí uno. Vamos a poner aquí otro. Vale, cuidadito. Vamos a poner aquí uno, he dicho. Lo voy a girar. Lo ponemos por aquí. Y no tanta cantidad. Vamos a bajarle un poquito la exposición. Vale, tenemos ahora, pues, vale, todo esto que le da cierto contraste, ¿verdad? Voy a aplicarle también aquí. Dentro. Del tejado, ¿vale? Otra luz ahí. En el tejado. Vamos a bajarle también un poco la exposición. Vale, aquí le voy a aplicar otro pincel a este árbol, pero en vez de tocar la exposición y blanco, se lo voy a dejar en cero, le voy a dar un poquito más de verde para que gane un poquito de verde ese árbol, ¿no? Que parecía un poquito seco, ¿no? Vale, pues le podemos dar, por ejemplo, aquí otra. No, verde, lógicamente, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí. Más pequeño, más estrecho. Que gire un poco más. Aquí en el camino le quito todo lo que tiene y le vamos a dar un poquito de exposición. Vale, vamos a ver. Perdón, aquí. Vale, pues va ganando. Aquí también, si queremos, le podemos dar un poquito más de verde, ¿no? Vamos a ver si ampliamos un poquito hacia aquí y lo movemos hacia allí para que coge también un poquito ese árbol, ¿no? Aparte de con el filtro, pues, radial, también podemos hacer con el pincel de ajustes, ¿no? Y tocar ciertas zonas que queramos aclarar o oscurecer, ¿no? Por ejemplo, voy a coger toda esta zona de aquí, ¿vale? Para ver lo que he escogido, pues, le damos aquí, ¿no? Y a toda esa zona le voy a aclarar un poquito, un pelo, ¿vale? O puedo decidir, bueno, esa zona que está ahí más hacia el río, ¿no? Pues la voy a oscurecer un poco, ¿no? Es viendo dónde le puedo dar un poco de iluminación o un poco de sombra, ¿no? Yo creo que aquí le voy a iluminar un poquito, voy a hacer un poco más pequeño el tamaño del pincel. Y voy a venir aquí, voy a coger aquí un poquito. Lo dejo en cero y en este caso le voy a dar un poquito de exposición también ahí, ¿no? Un poquito de luz ahí en la roca esa. También le podemos dar, pues, un filtro, en este caso graduado lineal, ¿no? Le voy a poner de aquí a aquí. Vale, también le voy a dejar en cero y ahora le vamos a dar, por ejemplo, de temperatura más azul, o incluso vamos a coger de aquí el color exactamente y le damos también más saturación, ¿eh? Más azulito, venga, control Z. Vamos a girar un poco, epa. Tal que así. Vamos a ver cómo nos queda. Bueno, y este es un poquito igual el resultado. Vale, vamos a ver cómo estaba. Vale, y cómo está quedando, ¿no? Ahora sí, ¿no? Y este es el original y este es
que hemos aplicado pues esas luces, esas sombras, pues en algún sitio o en otro, ¿no? Le podríamos, si queremos, añadir en algún otro sitio más. Pero bueno, lo último que nos queda ahora es activar el recorte de luces y sombras, ¿vale? Y aquí vemos efectivamente que los blancos requieren un retoque. Un momentito, vamos al básico, ¿vale? Porque estaba todavía en el pincel anterior. Vamos a ir a blancos, ¿vale? Vamos a mover tanto blancos como iluminaciones. En este caso nos pide bastante hasta que desaparezca. Vale, y aquí vemos un poquito el antes y el después. Vamos a verlo ahora en grande. Vista única. Y vale, este es el resultado final. Y este es el resultado inicial. Vamos a quitarle los dos avisos de fuera de gama para verlo. Vale, y bueno, es un buen resultado, ¿no? Lo abrimos en Photoshop. Ahora y nos va a dar. Pues vemos aquí, ¿no? Esas iluminaciones que le hemos dado aquí, aquí, aquí en esta zona. Aquí le hemos puesto verde, ¿no? Aquí las iluminaciones, ¿no? Han quedado pues un resultado bastante bueno sin pasar por Photoshop y bueno, tampoco hemos tardado mucho tiempo. Venga, eso es todo.